Las peculiaridades de esta historia que hoy compartiremos, tantas como las de la historia reciente de nuestro país. Por primera vez en el Uruguay, quienes son pareja en la vida comparten la labor legislativa, ella, Lucía Topolansky, en diputados, él, José Mujica, en el Senado, los dos por la misma fuerza política, por el mismo sector. Es también histórica y peculiarmente uruguaya su experiencia de reinserción en la vida nacional. Lo han señalado en el mundo. No es común que ex guerrilleros terminen siendo senadores o diputados por el voto ciudadano y sean tan rápidamente integrados. Ha habido y hay muchos legisladores vinculados al agro, productores agropecuarios, pero ninguno con el estilo de la pareja que hoy nos convoca, dedicada a la plantación de flores en una chacra cercana a Paso de la Arena y donde además, como en una suerte de corte de los milagros, se le ha hecho lugar a otra gente para que se arrime y pueda vivir allí. Peculiaridades hay y sobran en la historia de dos personas que comenzaron a vivir el amor en los pasadizos de la clandestinidad entre la vida y la muerte y cuyos protagonistas llegaron allí partiendo de lugares tan diferentes. Domingo, en una chacra cercana a Rincón del Cerro y a Paso de la Arena. Aquí la gente muy temprano, por supuesto que ya mateó. Hubo labores de quinta, de campo, domésticas. Y ahora viene el momento de preparar el almuerzo. A esa rutina cotidiana, por aquello de que en el campo no hay domingos, se le suele sumar para los dueños de casa habitualmente la lectura de gruesos mamotretos con proyectos de ley, con leyes de presupuesto, con modificaciones de legislación vigente, economía, historia, política, ciencia, biología, de todo. Porque los dueños de casa son la diputada Lucía Topolansky y el senador José Mujica. Gracias por recibirnos aquí. Bueno, encantado y agradecido. Y estamos aquí sentados en el centro prácticamente de uno de los invernáculos, entre claveles, cartuchos, que usted planta desde chico, y algunas otras flores. Pero la pregunta que uno se hace después de haber leído algunos datos de la vida suya, Lucía, y de la vida suya, Mujica, es ¿en qué momento estas historias personales empiezan a cruzarse? ¿Qué había atrás del primer encuentro en común? ¿Cuándo se cruzan esas vidas? En la militancia, nos cruzamos en la militancia política, uh-huh, dentro de la organización política. Ahí nos conocimos y ahí nos cruzamos. Ahora, ¿y cómo deriva usted en una militancia de esas características, Lucía, que ha tenido una infancia bien distinta a la del senador, ¿verdad? Usted es una chica que nace en una familia en el Prado, se muda a Pocitos, va a un colegio privado como las Dominicas, va a la Facultad de Arquitectura, veranos en el interior, en el campo, que disfruta mucho, igual que lo hacía el senador Mujica. Sí, yo me acerco a la militancia política a través de la iglesia. A ver. En esos años se vivía lo que después fue la iglesia del Tercer Mundo, toda aquella revolución que trajo Juan XXIII, uh-huh, y los distintos congresos que se hicieron, y bueno, hay que ver que estamos al lado de Brasil, que tiene la iglesia más revolucionaria que hay en Latinoamérica, en cuanto a la postura social, ¿no? Uh-huh. Y creo que hago la política por militancia social también, ¿no? Uh-huh. No por politiquería en el mal sentido del término, ¿no? Uh-huh. Sino como una tarea de militancia.
raíces alemanas y más atrás todavía. Sí, centro europea. Te veo que Europa es un puzzle de nacionalidades, sí. Porque mi apellido es de origen polaco. Pero mis abuelos hablaban alemán y nacieron en Austria, Hungría, que era un solo país en ese momento, y después quedaron con nacionalidades distintas cuando se separó. Y bueno, y acá vinculados a la colonia alemana, con una fuerte impronta de la colonia alemana, una gran admiración por todo lo germano, digamos. Con 10 años de diferencia, tenían los dos vacaciones en el campo que disfrutaban mucho. Con 10 años de diferencia leían Marcha, en algunos casos, además, el único Marcha que llegaba por los lugares donde andaban, el único Marcha que llegaba a Paso de la Arena era para la casa del senador Mujica. Con 10 años de diferencia pasaron por el Guiaba y, bueno, con 10 años de diferencia están juntos. Mujica, una infancia en la que las mujeres fueron muy importantes, su madre fue muy importante. Sí, y mi madre tenía un carácter muy firme, muy trabajadora. Le tocó perder a su compañero muy temprano. Hizo de hombre y de mujer en la conducción del hogar. Y bueno, me mandó al liceo, trabajábamos la tierra, etc. Cuando usted dice me mandó al liceo, ¿por qué no era habitual que un chiquilín de Paso de la Arena? Costaba mucho en aquellos años ir al liceo. Una época en la que usted le he oído decir que la curva de Tabárez a las 6 de la mañana era un jolgorio de gente que sí. Se iba a trabajar. Era la época de los grandes frigoríficos, donde reinaba un sentido de clase. Yo recuerdo que cuando las huelgas de la Federación, los boliches le fiaban a todos los huelguistas, porque después cobraban. Era. Y cuando la propia Federación paraba, hasta el último boliche bajaba las cortinas. Y vaya que había boliches en el cerro. Y los que éramos los muchachos de izquierda, nos agarrábamos flor de blanca. Porque ese mismo pueblo votaba mayoritariamente el Partido Colorado. Pero en la calle tenía una conducta solidaria. Tal vez más que hoy, que vota masivamente a nuestra fuerza política. Usted hace un liceo también privado en un colegio católico. ¿Llegaban ahí estas cosas de las cuales hablaba Mujica recién? Ahí se hablaba de huelga, se hablaba de clase obrera, no, de problemas. Era una desventaja ir a la escuela privada en esos años. ¿Por qué? La escuela pública era excelente en su calidad docente y en las posibilidades que le daba a los niños, ¿no? En esos años Uruguay tenía la mejor clasificación. Y en cambio la escuela privada tenía hermanas que daban clases, trataban de enseñar como podían. Y en su casa, a través de su padre, ustedes son 7 hermanos, ¿verdad? Sí. A través de sus hermanos, ¿había conversaciones que tenían estos temas? No, las conversaciones políticas vinieron cuando empezó la militancia estudiantil. Ajá. Nosotros, en nuestra familia fue politizada en este sentido, porque tenemos unos familiares en común con Miquelina, y yo lo conocí antes de que se casara, vine a hacer todos los hijos, los que están ahora en el Parlamento también, desde chiquitito. Y bueno, Miquelina era una persona que a cualquiera le llamaba la atención. Había algún otro familiar, una tía de mi madre que había sido, fue años, se jubiló de taquígrafo del Senado, entonces venía y hacía los cuentos en casa, y uno iba escuchando cosas. Pero no era una familia de militantes la mía, ni mucho menos, y tampoco de la parte gremial y eso, ¿no? Thank you.
¿Cuándo empieza a plantar flores, Mujica? Con mi madre, prácticamente nos criamos. Había un pedazo de tierra y después un bañado que estaba lleno de cartucho. ¿Cerca de acá? Sí. Sí, ahí en el Paso de la Arena. Uh-huh. Y prácticamente era el ingreso fundamental que teníamos, lo que sacábamos con flores y lo llevábamos. En ese barrio recaló parte de la colonia japonesa de uh-huh. los inmigrantes y había una cultura al respecto. Siempre le vendíamos a varias florerías que hoy están desaparecidas. Pero yo recuerdo que cuando yo iba al liceo llevaba un paquete de flores que lo dejaban en la florería y después me traía 2, 4 pesos, 3 pesos. ¿Del molino? Del molino, uh-huh. sí. Ahí pegado donde estaba el viejo cine Alcázar, que era una reliquia. Uh-huh. Bueno, de eso vivíamos en gran medida. Y de alguna verdura que plantábamos y eso. Uh-huh. Así que diría casi desde siempre. No iba a misa, pero le tocó adornar alguna iglesia. La verdad que... Sí, fue monaguillo, ¿Ah, sí? A ver. Sí, mi madre era muy católica y me mandaba los domingos y a estudiar catecismo en una capilla y después en una iglesia, la iglesia de los franciscanos de Nuevo París. ¿Alguna vez en los tiempos duros que le tocó vivir pensó en rezar, Mujica? ¿O rezó? Yo creo que a mi manera siempre rezo, uh-huh. pero no alquilado, no por rutina. Corridas al Bausá, que es el liceo donde fue antes de ir al Yaba, también pasaba enfrente a la casa del presidente de la época. Sí, el presidente don Luis Valle se vino a vivir al Paso de la Arena, ahí en el Camino de las Tropas, donde pasaba el ganado que iba a lo frigorífico, y frecuentemente al presidente lo encontrábamos por la calle. Me acuerdo que tenía un Mercedes-Benz guindo, que después supe quién lo compró. ¿Quién lo compró? Un señor que tiene una empresa grande de pescado, fue el primer Mercedes que tuvo. Uh-huh. Esto lo supe añares después. Y él andaba sin chofer y sin guardaespaldas, con un sombrero medio carteado siempre, y solía parar en algún boliche. Era muy comunicativo don Luis, Luisito, como le decíamos. Sí. Y yo recuerdo que algunas veces nosotros íbamos los domingos a una feria con otros muchachos de acá, íbamos en un carro, en una jardinera, y más de una vez le vendíamos, nos paraba, nos encontraba y nos decía, vendeme un ramo de claveles colorados para llevarle a la vieja. Siempre colorado. Sí. Pero también conocí a la esposa usted. La conocí, probablemente ella no se acuerde, pero alguna vez le fuimos a buscar. Tenían un jardín grande ahí y tenían un cuadrado como esto de gradiolo y alguna vez nos los daban para llevar a la feria. Uh-huh. Eran tiempos inconmensurables, tal vez por formalidad, por seguridad. Tenía 2 policías en la puerta, una tranquera media de estancia, me acuerdo. Estábamos siempre tomando mate, entraba cualquiera ahí. Y bueno, y tenía un cerco de pino en el fondo que nosotros le cortábamos pino para llevar, para regalarle a la gente que nos compraba flores. Uh-huh. En el fondo tenían un montecito de fruta, de durazno, damasco y otras cosas que los chiquilines del barrio, cuando la fruta estaba madura, iban a regalar alguna fruta para comer también en la casa del presidente. Todo era muy coloquial. ¿Cómo hacía
bendecido tener una hermana melliza, Lucía, que además hizo opciones tan semejantes a lo largo de la vida. Tuvieron destinos tan parecidos. Sí. Hasta hoy, que ella también está dedicada a plantar en la tierra lo que más lejos. Sí, anda por paisano. Tuvo facetas positivas y otras negativas, ¿no? Porque a una edad muy temprana uno quiere afirmar su personalidad y como somos iguales físicamente. ¿Y era de las que los vestían iguales? Sí, 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 me crucificaron con esa moda. ¿Y las dos eligen la misma carrera? No, es que mi padre era ingeniero, trabajaba en casa, hacía cálculos, en mi casa siempre había planos. Entonces uno de mis hermanos y nosotros agarramos para el lado de la arquitectura y otro para el lado de la ingeniería. ¿Y usted dejó poco antes de recibirse? Sí, yo hice hasta cuarto y después, bueno, me agarró las vueltas de la vida y ahí. ¿Y a usted le gusta el trabajo en la tierra? ¿Cuándo nace todo ese gusto? ¿Tiene que ver con sus veraneos en el campo, con ese tío que le inició en la literatura? Tiene que ver, con eso tiene que ver mi gusto por el campo, porque ese campo al que yo iba no tiene nada que ver con este. No. Era un campo ganadero, justamente. Ajá. Mi madre nos ponía el ferrocarril y cuando empezaban las vacaciones y volvíamos furiosos porque estábamos en una vida libre. Uh-huh. En una casa de piedra, con techo de quincha, no había luz eléctrica, no sé. Una vida ideal para un niño y después para un joven también. ¿Mucha lectura? Sí, porque mi tío, justamente el que administraba, había una peña en la librería Monteverde, que sí, es una vieja librería. Sí. Le mandaban las novedades que iban saliendo, tenía una biblioteca gigantesca. Y bueno, y no existía ni televisión, la radio era con un molinete, así que cuando cargaba la pila mi abuelo escuchaba corso, que era sagrado, claro. y después ya se acababa la pila. Uh-huh. Entonces había una vitrola de esas que se les daba manija, ¿no? Entonces la lectura, después que bajaba el sol y a la hora de la siesta, era la compañía, ¿no? Y en su infancia, que no hubo abundancias, bueno, pero que sí hubo mucho afecto, ¿verdad? Por lo que usted cuenta. Sí. También hubo lecturas. Se leía mucho. Yo creo que desde Gurice, empezando por Salgari y continuando por todo lo que viniera, yo creo que en esa temprana edad leí mucho, tal vez un poco caóticamente. Pero leí mucho y después estuve un par de años recalando en una biblioteca vieja que estaba en la Facultad de Humanidades, ahí junto al puerto, que era una joya esa biblioteca. Y me pasaba por lo menos de las 4 a las 5 de la tarde hasta que cerraban de noche leyendo. Y tenía amigos que leían mucho. Se nota una enorme transformación desde ese punto de vista. Hoy apenas se leen titulares de diario. En las casas de trabajadores obreros era casi imposible de que no hubiera un diario. ¿Y qué tiempo quedaba para el ciclismo? Bueno, era parte... en ese despertar, mi generación fue muy impactada por François, que salió vicecampeón mundial. El León de Carmelo. El León de Carmelo. Y había bandadas de gurises que andaban en bicicleta. Tener una bicicleta era agrandar el interlán, aunque no nos diéramos cuenta. Con una bicicleta y sin plata se iba a cualquier lado. Se recorría todo Montevideo, se iba para el interior. Y creo que viene... Pero era muy popular el ciclismo. Era además una herramienta de transporte de la gente. Uh-huh. Después también eso ha venido cambiando. ¿Y usted se lo tomó en serio lo del ciclismo? Yo corrí como 4 o 5 años. Y me gustaba. Como deporte es muy sacrificado.
Y bueno, y muy cansador y muy agotador. No condice con trabajar la tierra y todo lo demás. ¿Cuánto hace que no se sube una bicicleta? No, tiene la bicicleta de cuando corría todo. La guardo como una reliquia. Y siempre pienso en arreglarla y hasta ir al palacio y venir en ella. Hasta antes de ser diputado, muy frecuentemente iba al centro en bicicleta y venía. Uh-huh. Pero le hacen unas historias. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Enojarse con los lomos de burro que le pone Arana a la ciudad de Montevideo, que está en su moto, siente mucho, pero en algún momento un cachilo, un Chevrolet. Sí, sí. Yo tuve un cachilito Chevrolet con el que trabajaba, íbamos a la feria. Toda una aventura, era una aventura salir con aquello de la calle. Y hay una reliquia por ahí tirada, un viejo camión que ha quedado tirado en el campo. También fue una aventura, me acompañó años para trabajar y tuvo sus aventuras ya cuando el tiempo se iba poniendo caliente. ¿Y ahora no ha pensado en la posibilidad de cambiar la moto por un auto? Yo tengo un cachilo Volkswagen tirado ahí. Ajá. Algún día que llueve lo usamos, pero no mucho. ¿No mucho? No mucho. Es mucho más práctico la moto. Me parece ridículo. Yo con la moto pongo 14 minutos para llegar al Palacio Legislativo. ¿Va rápido? No voy muy rápido. Es cerca. 60, 70. Subo en la veredita, inventé un garaje, que ahora lo usa todo el mundo. ¿Inventó un garaje en el Palacio? En el Palacio. No sé, alguna mano anónima ya le fabricó un escaloncito para que suba la moto y es de una comodidad bárbara. Ajá. Con el auto, ¿dónde lo deja? ¿Y dónde esto y lo otro? Y tiene. Después llego de noche y la meto en la cocina y ya está. ¿Costó que se adecuaran en sus compañeros de trabajo ahora, sus colegas, la gente que trabaja en el Palacio, a que usted llegara en moto? Al principio sí, me veían como un bicho raro. Y alguno debió de haber pensado que estaba cultivando un perfil. Una vez me preguntaron quién era mi asesor de marketing. Porque nada puede ser espontáneo en este mundo. Parece que todo tiene que ser prefabricado. Pero ahora ya se habituaron. Y yo pienso que de a poquito a ese parlamento le vamos a pasar la escofina y lo vamos a informalizar un poco. Uh-huh. Para que la gente se sienta más cómodo. ¿Usted cree que no se sienten cómodos? Pienso que no. He sentido confesiones. Uh-huh. Alguien me dijo, si yo pudiera andar de vaquero como andás vos. Thank you.
su periplo, Mujica, antes de ingresar al MLN? Bueno... ¿Usted fue blanco? Yo comencé siendo un botija militante de una agrupación libertaria en el liceo. Uh-huh. Eran años de reforma universitaria. Y después, mi primer voto fue al Partido Socialista. Pero no era un militante del Partido Socialista. Después, conocí... Vengo de una familia de origen blanco. Uh-huh. Mi madre, en alguna medida, fue militante blanco. Y mi abuelo se aburrió de ser edil blanco en Colonia. ¿En Carmelo era? Sí. Uh-huh. Pero me gustaba mucho la historia. Siempre fui un estudiante brillante en historia. Y por el camino de la historia me fui haciendo blanco en la interpretación sociopolítica de este país. Tomé posición en la Guerra Grande, etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Desde ese punto de vista sigo siendo blanco. El término Partido Nacional se inventó mucho después. Conocí un hombre muy especial que fue Erro y decidí acompañarlo. Esa es mi parte de militancia en el Partido Nacional, que va a coincidir con el primer triunfo del Partido Nacional en este siglo. Lo acompañé en todo lo que pude, en la peripecia en el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo, que era un ministerio muy importante en aquella época, tenía que ver con el abastecimiento, con la regulación de precios del consumo, uh-huh. con subsistencia, con la importación de alimentos, con el azúcar. Viví ese periodo con intensidad. Erro se tuvo que ir del ministerio y bueno, dejamos de pertenecer al Partido Nacional. Son históricamente los prolegómenos de la fundación del Frente, aunque no lo podíamos saber. Uh-huh. La izquierda tiende a aglutinarse, va a surgir aquel proyecto relativamente fallido de la UP. Uh-huh. Y por otro lado, el polo que va a constituir la 1001. Al mismo tiempo se da la aglutinación que forma la Central Única de Trabajadores, uh-huh. que es todo concordante. Es como si la crisis que venía acampando sobre el país también fuera buscando respuestas de carácter político. Lo que tengo claro es que aquella noche electoral del resultado en que aparece la UP y el Fidel, llegó a una conclusión intrínseca: por acá no va. A otra gente, en otros lugares, le estaba pasando lo mismo. Uh-huh. No nos dábamos cuenta ni sabíamos lo que teníamos que hacer, pero mucha gente, o por lo menos gente joven, activa, va llegando a una conclusión de que el país va cada vez más hacia respuestas de carácter autoritario. Y esa conclusión nos va a llevar que la respuesta autoritaria va a venir y que hay que prepararse para resistir o las medidas de seguridad, respaldar al movimiento popular. Y eso, en un proceso complejo, es lo que le va a dar origen al MLN. Uh-huh. No tan sencillo, uh-huh. más complicado. Uh-huh. Hay respuestas sociales, hay un nuevo sindicalismo. Los cañeros, cuando irrumpen en la gran ciudad, son una especie de alerta y de revisión. Gente que cobraba con papelitos a cambiar en una cantina y todo lo que era la explotación del zafral, el azucarero, que era terrible.
venían con la familia y hasta el aspecto físico era distinto, ¿no? Y bueno, y yo lo recuerdo bien que entraron por 8 de octubre porque me crucé con esa marcha. Hay fotos todavía de esa época, ¿no? Y acamparon allí en la explanada del palacio. Y ahí lo vi a Zenik por primera vez. Y ahí se empezó a juntar todo eso que decía Pepe, gente de que distintas tiendas de izquierda que andaba en una búsqueda. Sí, el MLN tiene como gestación previa un planteo federal, se pertenecía a otra organización, entonces había compañeros socialistas, había compañeros de origen anarquista, compañeros independientes, y se funcionaba en una relación federal de apoyo esencialmente a la lucha de los cañeros, y de apoyo a las manifestaciones gremiales de la época. Cuando ese apoyo se va profundizando, en alguna medida el MLN, del punto de vista práctico, es hijo de una operación clandestina nunca hecha, que fracasó. Es hijo de una derrota. Se trataba de liberar de un tren a dos cañeros que habían caído presos por hacer una expropiación para mantener la olla y la comida del campamento porque no había plata. Les fue mal y fueron presos. Quienes apoyábamos esa lucha organizaron la ocupación de un tren, rescatarlos de un tren, y eso era bastante sencillo desde el punto de vista militar. El quid de la cuestión era cómo escurrirse en el interior después, con dos presos rescatados. Esa operación no se pudo concretar porque alguien que tenía que pasar la hora y el día se asustó. Y del balance que hicimos autocríticamente surgió la decisión que teníamos que dejar de ser una organización federal para tener una unidad común. Y ese es el hecho que empujó, algo que creo que de todas maneras se hubiera dado. Fuimos desde el pique una organización clandestina, no necesariamente militar, pero que tenía que... Porque no se trataba de otra cosa en un primer planteo, que apoyar las luchas del movimiento popular. Ajá. Pero con una desconfianza estratégica de que el país iba al autoritarismo. Por lo tanto, era prudente no hacer lo mismo. Entonces, empieza toda esa etapa, pero es una discusión como el huevo y la gallina. Cuando uno empieza a militar clandestinamente, empiezan a... por razones de seguridad, empiezan a aparecer necesidades y problemas que son muy distintos a la otra militancia. La construcción de todo eso nos va llevando, en alguna medida, a hacer lo que va a definir Real de Azúa por ahí, políticos con armas. ¿Qué es lo que se ajusta más, además, a nuestro planteo? Nosotros nunca fuimos una guerrilla típica como nos definen. En términos generales, fuimos esencialmente un movimiento político que recurrió a las armas, pero antes que nada fuimos un movimiento político. Ese hecho, que parece tan secundario,
fue lo que a nosotros nos permitió, siendo una organización grande, clandestina, perseguida, con muchos presos, tener esa capacidad de viraje, por ejemplo, de apuntalar el surgimiento del Frente Amplio, que planteaba una estrategia electoral, legal. Tradicionalmente, otros movimientos guerrilleros en América Latina nunca pudieron dar ese paso, porque se veía como una contraposición. Lo mismo nos permitió, luego de años de derrotas, cuando salimos, esa flexibilidad como para insertarnos, porque éramos, antes que nada, políticos. Es muy distinta la génesis del MLN a lo que ha sido la génesis de otras guerrillas. Además, nosotros nunca nos... Al ser un país achatado, ¿no? Nosotros no estábamos en las ciudades. Entonces nunca tuvimos esa impronta del campamento militar que le dejó a otras guerrillas una forma de vida y de razonamiento distinta, ¿no? Es decir, acá había que tener una doble vida metida en la mitad de los barrios, de las distintas ciudades, en el interior mucho más difícil. Decía Sendik, las ciudades del interior son como montecitos raros, se ve todo. Entonces había que tener mucho cuidado para sobrevivir. Y teníamos a toda la cátedra cubana en contra, ¿no? Que decía que la ciudad era la muerte de la guerrilla. Ahora, esas situaciones que vivían a ustedes y que a ustedes los lastimaban, los crispaban, las vivía muchísima gente, las vivían muchísimos jóvenes como ustedes, sí, ¿no? ¿Y por qué ustedes hacen la opción de meterse en un movimiento de esas características? Pienso que estaba en el aire, venían en bandada, no los podíamos frenar. ¿A quiénes? A los jóvenes. Nosotros... Éramos una organización joven. Cuando nosotros teníamos 240 presos en el penal, hicimos una estadística de composición etaria. No nos daba 22 años de promedio. Más. Teníamos dificultades. ¿En qué sentido? Cometimos históricamente algo que es el error de sobresaturación, desaturación. La gente se nos disparaba del movimiento social y quería entrar en la organización. No lo precisábamos, nos complicaba la vida, más bien. Es lo mismo que dice Sarabia a principios de siglo, si tuviera 5.000 hombres menos. Porque en definitiva lo grande no es equivalente a fuerte. ¿Y de dónde venían esos jóvenes? ¿De dónde? ¿De qué sectores? Fundamentalmente de los trabajadores y los sectores estudiantiles más jóvenes. ¿Pero qué clase social esos estudiantes, por ejemplo? Clase media y hijos de obrero. Esa es nuestra composición. Usted, Lucía, ¿por qué entra? ¿Cómo entra el MLN? Bueno, se empezó, yo no soy fundacional, diríamos, ¿no? Mi hermana inclusive entró antes. ¿Cuando su hermana entró le contó a usted que había entrado? No, ella ya estaba casada y yo hacía un trabajo de extensión universitaria con la Facultad de Arquitectura y bueno, y trabajábamos con un párroco de La Teja, del cura Monzón, que después anduvo por varios lados, sí. Una persona extraordinaria. Trabajábamos en la Cachimba del Piojo, que era, no había asentamientos como es hoy, era más bien al revés la cosa, esos eran las excepciones. Tratando de hacer viviendas que están hasta el día de hoy, un salón comunal, bueno, un apoyo en construcción. Después conocí a los cañeros, uní las dos cosas. Y bueno, en un momento dado, mi hermana pasó a la clandestinidad y ahí tuve una puerta, diríamos, le di algún apoyo en ese momento del pasaje a la clandestinidad, es un momento difícil y de eso generó un vínculo, estuvimos discutiendo y
Y ese fue mi... ¿Qué pasa con las familias de ustedes cuando ustedes desaparecen o entran en la clandestinidad? O usted, sin haber entrado en la clandestinidad, de todas maneras tiene movimientos raros, supongo, ¿no? Sí. Cuando yo entré a militar y mi hermana entramos a militar las dos, había polémicas en mi casa. Nos juntábamos siempre a cenar los viernes, que eran medios sagrados. Se discutía de todo, desde la guerra de Vietnam que estaba en su... ¿Porque no hay un abandono de la familia en quien elige esta vida? La gente que tenía familia formada, familia personal formada, es una opción mucho más dura. En mi caso no, porque yo era soltera y tenía disponibilidad en mi vida, diríamos, ¿no? Ahora, con mi familia nunca perdí el vínculo, porque de algún modo uno siempre... busca alguna forma de hacerle llegar en qué anda y cómo anda, uh-huh. y si está bien o qué pasó, ¿no? Lucía, al mismo tiempo, usted continúa trabajando, estudiando, sí. llevando adelante su labor, y su trabajo se vuelve en algún momento clave, ¿verdad? Porque hubo un episodio que ha pasado a la historia vinculado al MLN de denuncia que partió de una investigación suya en la financiera Monti. Sí, yo andaba buscando trabajo, como le pasa a todos nos pasa a alguna altura de la vida. Hacía mis trabajitos de dibujante, por aquí y uh-huh. por allá, pero siempre eran cosas que empezaban y terminaban, y ya eran años difíciles para vivir. Mi padre estaba enfermo y la carrera que yo había elegido es una carrera cara. Uh-huh. Entonces estaba buscando trabajo, y bueno, por un conocido... conseguí ese trabajo. Yo sabía lo que era la financiera Monti, ni sabía en lo que estaba, ¿no? Pero al poco tiempo de estar me di cuenta que eso, bueno, era, digamos, la parte clandestina o negra del Banco de Crédito. Entonces tuve un dilema de conciencia, ¿no? Porque me sentía avalando algo que no compartía. ¿Qué hago? Me dije a mí misma que, bueno, me puedo ir y está. Me voy. Puedo buscar cómo denunciarlo, y anduve buscando por varios lados. Y bueno, yo estaba con esa idea cuando se produce mi vínculo con la organización, uh-huh. y hablando con los compañeros, surgió la idea de hacer una denuncia fuerte, porque en esos años todo ese tema estaba. Se había producido la quiebra del Banco Transatlántico, claro, había un pueblo en la calle. Nosotros asaltamos las oficinas, nos llevábamos los libros. De contabilidad, y hicimos la denuncia, ¿no? ¿Tuvo repercusiones? Sí, sí, hubo un expediente brutal, judicial. Brutal. Renunció el ministro, Fick Davis, que era el presidente del banco, era el ministro de Hacienda. Hacienda. Uh-huh. Tuvo que renunciar. Hubo un par de directores de bancos que fueron presos por no denunciar el asalto, por encubrimiento de rapiña. ¿Y a partir de ahí usted...? Yo quedé en la clandestinidad, uh-huh. en ese momento, porque a ese lugar se... era evidente que se había llegado otra vez mío, digo. ¿Era común que hubiera mujeres en el, sí, en el muy MLN? Común. Más que en otros lados, capaz. Sí, sí, había cantidad. Lucía Topolansky de alguna forma se hace conocida en ese episodio. ¿Usted la conoce allí? No. ¿De antes? No. Mucho después. Mucho después. La conozco en la militancia clandestina. Uh-huh. Estábamos en columnas que eran distintas, uh-huh. que eran compartimentadas, pero hay algunas relaciones de servicio. La conozco pasajeramente, pasa mucho tiempo. Seguimos nuestras respectivas vidas militantes. Y bueno, es muy sencillo. Yo creo que andábamos medio solo en un momento de mucho peligro. Cuando se nos viene cayendo encima la derrota,
nos encontramos una noche en un contacto de funcionamiento y seguimos juntos hasta ahora. Hace muchos años. Sí, ahora hace bastante. ¿Cómo se vive el amor en medio de esas urgencias, de esos acechos? Con mucha intensidad, sí. Con mucha intensidad. Se despoja de todo lo... de una cantidad de ropa, diríamos, que la vida normal le pone. Uh-huh. Uno no puede tener un proyecto de demasiado largo tiempo, ¿no? Que se concentra en la esencia, diría. Uh-huh. No había tiempo y no había espacio tampoco para otra planificación, ¿no? Usted me decía, éramos dos tipos solos, ¿no? Cuando se encontraron. En ese momento, sí. Y acechados por el peligro. Pero seguramente que hubo algunas cosas. Lucía era muy linda. ¿Sigue sí, siendo? No, por supuesto. Puro mito. De lo diario. Por supuesto. Sí. Hay lo elemental, lo que pasa en toda la naturaleza. Los hombres que están en una lucha clandestina y en peligro son iguales a los otros. Claro. Y también las mujeres. Uh-huh. No hay ni que ponerle ni más poesía ni menos. Estamos programados así. Cárcel, los largos años de cárcel para los dos, su condición de rehén de la dictadura y la separación, obviamente. Pero durante todo ese tiempo previo hubo un contacto diario y directo con la posibilidad de perder la vida. Sí. ¿Y eso es algo que se piensa, que se analiza, se preparan para eso, para esa posibilidad? No, se vive. No. Estamos preparados. La naturaleza humana es muy fuerte. Y no piensa. Tiene el automatismo de los bichos. Uh-huh. El ser humano se primitiviza en el peligro. Y de eso primitivo, a mi juicio, es de donde saca fuerza. Uno hay cosas que las piensa o las cuenta en frío, uh-huh. Y cobran una dimensión muy distinta que en caliente, que son una partecita de algo. Uh-huh. Es lo que yo nunca comparto cuando se cuenta la peripecia de los cuarteles o de las cárceles en frío. Uh-huh. Es muy difícil también transmitir tu... Porque uno no iba a estar todo el tiempo pensando, uh-huh. Ay, me van a matar cada 5 minutos. Se automataba con eso. Es más, la gente se reía, hacía chistes, digo, la vida tenía mucho más ingredientes, pero no por inconsciencia, porque el ser humano tiene que vivir, uh-huh. entre otras cosas. ¿En todo ese tiempo supo algo de Mujica? Alguna carta nos mandamos con mucha peripecia. ¿El mismo día salieron sí. los dos? ¿Se encontraron ese mismo día? Sí. Sí. ¿Se habían dado cita? No, nada. No. Todo de chiripa.
Porque nosotros salimos antes, las mujeres salimos de allá de jefatura, sí. Nos habían llevado. ¿Usted salió al mismo tiempo que su hermana? Sí, nos sacaron, había tanta gente que no encontraron mejor solución que sacarnos en una camioneta. Y la gente empezó a seguir las camionetas, se desparramó toda la movilización. Bueno, y a mí me dejaron en la puerta de la casa de mi madre, que había un montón de gente que no sé de dónde había salido. Y nos habíamos dado cita con las compañeras en la Plaza Libertad porque sabíamos que ahí se juntaba la gente para poder protestar, sí, por los presos. Bueno, estuve un rato con mi familia y con mi misma familia fui hasta la Plaza Libertad. Después de ahí me llevaron a la 30, que era la primera vez que la pisaba. No me acuerdo ni quién era el periodista porque tenía un mareo bárbaro. Y ahí llamaba gente, era una locura, ¿no? Y bueno, y ahí me encontré con un viejo compañero que había salido antes y andaba con un auto y le digo, llévame hasta lo de Pepe, creo que ya habrá salido. Y bueno, y me trajo en el auto de él hasta Paso de la Arena, hasta la casa de él, y ahí no sé dónde. Ah, lo vino a buscar ella. Sí, sí. Uh-huh. Le caí yo en el rancho por si acaso. Por las dudas. A ver si se acordaba. Y a partir de allí empezó la vida en común nuevamente. Sí, hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y cómo está haciendo esto? Ah, perfecto. Sin ningún tipo de contrariedad y bueno, ahora estamos en este viaje parlamentario que nos complica bastante la vida. Ya cuando yo agarré ese viaje se complicó todo y ahora estamos recontra complicados, pero está. ¿Cómo es Lucía, Mujica? Para mí es un encanto, porque para soportarme, yo tengo un genio bastante quisquilloso. ¿Ah, sí? Sí. No tengo un buen carácter. Parezco muy dulce, pero no soy. Sobre todo en cuestiones de trabajo y por el estilo. Pero la compañera me tiene los puntos tomados. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que mis furias son como un estallido y pasó. Viene la calma. Inmediatamente, como si tal cosa. Entonces tenemos una convivencia espléndida. ¿Y cómo es Mujica? Así como vos estaba describiendo. Uh-huh. Cuando se le cruzan los tanos con los vascos, explota. Ahora él es muy... También muy creativo, ¿verdad? A la hora de, de sus planteos y de comunicarse con la gente. Hay temas los que parece distraído. Si uno le habla de estos temas agropecuarios, así, el entorno bárbaro. Hay veces que parece distraído que le tengo que repetir varias veces una cosa porque pienso que no me escuchó. Y una memoria selectiva. Va seleccionando lo que le interesa. De costumbre, también la mujer, de hábitos. Y creo que el amor va teniendo esa transformación de los buenos vinos que pierden graduación y ganan en perfume.
Uh-huh. Hay un amor de viejo que es distinto al otro. Es la continuidad. Entonces, es ese hábito de sentirse bien con la persona es el refugio de disparar de la soledad. Hay aquellos que no lo encuentran. Uh-huh. Son unos pobres desgraciados. Aunque tengan muchas otras cosas. Y bueno, estamos en eso. Ellos estaban en eso y nosotros en esto, de acercarnos de una manera diferente a una historia de la que todavía queda mucho por contar. Los invito a reencontrarnos el próximo sábado para compartir otras confidencias.